Nueva actualización de Dragon Quest. En esta actualización tendremos varias cosas, principalmente tendríamos dos nuevos niveles con la temática de esta colaboración. Tendríamos el tema del acuario, que sería este barquito, además de tener un nuevo icono que está bastante interesante. Por otro lado, tendríamos un evento de grieta y un evento de raid con la temática de Dragon Quest. Y algo muy, pero muy especial, que sería este almanaque con 30 días con 30 recompensas. También tendríamos estos skins que son bastante bonitos, como pueden ver ahí está la Mayrel Rosada, que es lo mejor que hay de esos skins. Y pues tendríamos de vuelta a Kamael con su super traje, además de Kamael versión japonesa, que está bastante interesante. Y vamos a analizar principalmente el evento de grieta, que tiene algo bastante interesante, que sería una nueva arma, además de tener a la heroína Martial, que va a ser la heroína que nos van a regalar, que es bastante buena. Yo la miro bastante buena, además de que siempre ayuda a nuevos héroes. Así que bueno, vamos a ver el héroe del banner, que sería Dai. Como pueden ver, Dai tiene una probabilidad de golpe crítico, aumenta la probabilidad de golpe crítico, además de ser un héroe cuerpo a cuerpo. En sí, lo que hace Dai es cuando pega, lanza una marquita, como pueden ver, y esa marca que lanza aumenta su aura, es decir, saca su aura, como están viendo, y aumenta su ataque, haciendo que también el enemigo pierda ataque. Como pueden ver, el enemigo tiene menos ataque cuando él utiliza su marca. En sí, cuando empieza a pegar es cuando la activa en cierta forma, y esos serían los ataques que tiene. Y en conclusión, podemos decir que ya nos llegó la nueva colaboración